Desde el viernes 1 de septiembre, funcionarios de la Prefectura de Carabineros del LOA están desarrollando labores de control y prevención en la ruta que une a Calama con el Santuario de la Virgen. Este miércoles, los servicios fueron reforzados con una mayor dotación de personal y de acciones para el buen desarrollo de una de las fiestas religiosas más importantes de la región de Antofagasta. La planificación de este servicio contempla servicios de tránsito y carreteras, el control de vehículos particulares, como también de transporte de pasajeros que se dirigen a la localidad de Aiquina durante estos días, brindar resguardo a los peregrinos que caminan desde Calama y desde otros puntos de la provincia y de la región también, acceden a la localidad de Aiquina, brindándoles protección a fin de ir a evitar principalmente accidentes por atropello. Además, como ya es tradicional, en el mismo poblado está instalado un retén policial que vela por el orden y la seguridad, así como también contingente de apoyo. La idea es que si se van desplazando en horario nocturno, estos puedan ser percibidos con facilidad por parte de los conductores. La máxima autoridad policial uniformada en el LOA también aseguró que serán muy rigurosos en las fiscalizaciones, especialmente en el cumplimiento de la ley que regula el desarrollo de las fiestas religiosas en el país.